Pues fijaos que todo de lo que ha ido saliendo del famoso cómic de Mbappé, hemos ido desgranando todo, hemos ido comentando todo lo que podría o todo lo que pudiera sonar o tener algún tipo de eco, de relevancia para el madridismo, de importancia para la familia madridista en cuanto a lo que podría haber mencionado en ese cómic precisamente en referencia a su futuro, que no ha sido desde luego poco, porque como si hay algo que ha quedado muy claro en ese cómic es que para Kylian Mbappé el hecho de formar parte del Real Madrid ha sido un sueño que tenía desde niño y desde luego parece que ahora está más cerca que nunca de cumplirlo. Pero por ejemplo, lo que yo no había visto o en lo que no había reparado, mejor dicho, es que en ese cómic hay una viñeta que efectivamente se volvió viral, no sé si porque de alguna manera lo están promocionando en diferentes entregas, pero esta imagen que estáis viendo aquí, la de Kylian Mbappé con Florentino Pérez, la de Kylian Mbappé con su madre en la presentación, que por cierto parece no muy feliz, es la que decora una de las entradas del cómic. Es decir, que de un modo o de otro, el cómic ya predice y es premonitorio en el sentido de que Mbappé jugará en el Real Madrid, el mejor día de su vida, y lo decoran precisamente con esto, con esta camiseta del Real Madrid. Ha sido el mejor día de mi vida, explicó la estrella parisina a su padre, Wilfred Mbappé. Bueno, esto se refería al día que vino a visitar Valdebebas, pero en cualquier caso, claro, lo que estamos viendo aquí es básicamente un adelanto de lo que va a ocurrir en el próximo mes de junio, cuando efectivamente se convierta en realidad el sueño de Kylian Mbappé y el sueño, por cierto, también de buena parte de la familia madridista, que es básicamente la presentación de Florentino Pérez, que seguramente protagonizará junto a Kylian Mbappé. Y como digo, esta imagen se ha hecho viral porque todo el mundo se ha vuelto loco y efectivamente viene recogida en el cómic y efectivamente es, en mi opinión, la imagen con la que nos tenemos que quedar el madridismo de que no va a haber ningún problema para que Mbappé venga a jugar al Real Madrid, porque ya incluso el propio cómic de su biografía autorizada lo está diciendo.